Comunidad. Antes de hablar de las peores películas mexicanas del 2020, me gustaría reconocer a las películas que sí lo hicieron bien, que sí se esforzaron, que trataron de traernos un cine diferente, un cine de calidad. Un aplauso al Baile de los 41 de David Pablos, un aplauso a Ya no estoy aquí de Fernando Frías, un aplauso a Perdida de Jorge Michel Grau, un aplauso a Mano de Obra de David Sonana y un aplauso a Leona de Isaac Cheremán. Todas estas películas merecen una manita arriba y todos estos directores merecen un agradecimiento de corazón. También quisiera hacer una aclaración. La película Las píldoras de mi novio con Sandra Echeverría y Jaime Camil no está en esta lista. No porque no sea mala, de hecho es vomitiva, solo que no es mexicana. Las que sí son mexicanas y son bastante malas son Marioneta de Álvaro Curiel, Dánica de Michael Rowe, El Club de los Idealistas de Marcelo Tobar de Albornoz, El Hubiera si Existe de Luis Eduardo Reyes, Se Busca Papá de Javier Colinas y Amores Modernos de Matías Meyer. Sí, son malas, pero no están en esta lista porque, como dice la Biblia, nos esperan cosas peores. Así que, comunidad, empecemos con la lista de las 10 peores películas mexicanas del 2020. En el número 10, Nuevo Orden, escrita y dirigida por Michel Franco, película que se estrenó en 800 salas y recaudó 30 millones de pesos. Como lo diría en los comentarios Coco Darks, Michel Franco quiso hacer Parásitos y le salieron lombrices en la cola. En lo personal, creo que la intención del director era mostrar los peligros de la militarización de nuestro país, pero la verdad es que esa intención no se logró. Lo que obtuvimos, en cambio, es una historia con la profundidad de La Rosa de Guadalupe. De hecho, los hilos de Patti Navidad en Twitter tienen más sentido que la trama de esta madre. Todo empieza con Rolando, un antiguo trabajador de esta familia. Aunque desde hace 8 años no trabaja con ellos, ha venido a pedir prestados 200 mil pesos. Necesita el dinero para pagar una clínica privada para su esposa. La familia, aunque no lo ha visto en 8 años, le presta 35 mil y en vez de dar las gracias, se va enojado. Cuando se va, estalla una revuelta social y los empleados de la familia roban y matan a los ricos. Esto que les acabo de contar en 30 segundos, a la película le toma 40 minutos, así que ya se imaginarán la patada en los webs. Y es que si la película no tuviera la pretensión de ser una protesta social, no hubiera sido tan criticada. Los disturbios carecen de ideología, las cosas que suceden carecen de lógica, y todo parece más un temor de la clase alta de que algún día serán atacados por su servidumbre. Si esta película no hubiera ganado el premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la verdad es que nadie hubiera hablado de ella. En el número 9, Ahí te encargo, dirigida por Salvador Espinosa y escrita por la actriz Tiarez Canda. Pese a que es una comedia romántica mexicana sin sentido, el guión está escrito de una manera tan deficiente y los niveles de incongruencia son tan grandes entre las cosas que pasan que hay que estar ciego y sordo para poder disfrutarla. Y es que a poco no, comunidad, solo de ver el póster dan ganas de vomitar. Esta película es un intento de hacer un comentario social sobre los roles de género en la actualidad. Mauricio Ockman y Esmeralda Pimentel son una pareja que lleva 7 años de novios y 3 años de casados. Pero el giro sorprendente que le dan a esta historia es que los roles aquí están invertidos. Él es el que el reloj biológico le está diciendo que ya quieres el papá, tengamos un hijo. Y ella prefiere trabajar y lograr su sueño profesional. El guión está tan bien desarrollado que la hora y media que dura la película podría resumirse en: quiero un bebé, yo no, quiero un bebé, yo no, quiero un bebé, yo no, separémonos, quiero un bebé, te perdono, juntémonos de nuevo. Les juro que te puedes quedar dormido media hora y cuando te despiertes seguirán en lo mismo. Esta producción de Netflix es un ejemplo de cómo esta plataforma poco a poco se va convirtiendo en Blim. En el número 8, Veinteañera, divorciada y fantástica, que salió con 900 copias y recaudó 40 millones de pesos. Está dirigida por Noé Santillán, que hace años nos trajo otra joya del cine basura que se llamaba Ni tú ni yo. Veinteañera, divorciada y fantástica es otra película del montón. Tiene tantos estereotipos y tantos clichés que parece una copia de Cindy la Regia. Si todavía no los convenzo que esta película es basura, sale un Derbez.
Y si todavía no los convenzo, la protagonista es Paulina Goto. Pero lo peor de la película es el mensaje. Parecería que esta película quiere decirte que en el menor problema que tengas, por más mínimo que sea este, mejor divórciate. No arregles tus problemas, no los platiques, divórciate. Porque parece que estas películas de comedia romántica mexicana no entienden qué es el empoderamiento femenino. En el número 7, Menéndez, el día del señor. Esta es una coproducción entre México y España que se acaba de estrenar en Netflix. ¡Y santa madre de Dios! Como decía Amy Winehouse, no, 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 y no. Menéndez trata sobre un sacerdote español retirado que vuelve a las andadas para exorcizar a la hija poseída de un amigo. Y es que de verdad, comunidad, todo, absolutamente todo está del culo aquí. Los diálogos, todas las actuaciones, todos están sobreactuados. Lo tedioso de la historia, las escenas ridículas, como por ejemplo esta en el minuto 17. Vean, hasta la carita de Jesucito crucificado, miren la cara de ¿what? Que pone aquí. Menéndez es el perfecto ejemplo de que con o sin fideicomisos tendremos películas hechas por ineptos. En el número 6, Locas por el Cambio. Y les juro, comunidad, a veces parece que Amazon Prime y Netflix están en una competencia para ver quién se convierte primero en Blim. De verdad, comunidad, la película no llevaba ni 5 minutos y yo ya estaba cancelando mi suscripción de Amazon Prime. Paulina y Paola se odian a muerte. Una es rica y la otra es pobre. La que es rica se va a casar con un millonario a quien no ama y la que es pobre odia su vida con su esposo y sus hijos. Cambian de cuerpo, ¿por qué? Porque un hechicero lo hizo y ahora tendrán que aprender una valiosa lección de vida para regresar a la normalidad. ¡Qué original! Parece que la calidad ya no es un requisito hoy en día. En el número 5, Doblemente una cagada, perdón, Doblemente embarazada, dirigida por Coco Stambuk y del escritor de Una mujer sin filtro. Así que ya se imaginarán cómo está esto. Lávense los ojos con agua bendita porque está pa'l perro. La película salió con 800 copias y recaudó 28 millones de pesos. Todo empieza con la rebelde de la actuación, Maite Perroni. Y es que no importa si Maite interpreta a una abogada o a una esposa abnegada, no importa si está sobria o borracha, ella siempre actúa igual. Lo único que cambia es el vestuario, y eso es rebeldía y no jaladas. En esta ocasión, Maite es una repostera. Tiene una relación con Gustavo Egelhaff y están a punto de casarse. Se va a su despedida de soltera y se encuentra con su ex de la prepa. ¡Tienen sexo en el otso, en el sexo! Y un mes después, resulta que está embarazada. Pero, ¿de quién será el bebé? ¿Acaso será de su futuro esposo? ¿O acaso será de su sensual exnovio de la prepa? Y por supuesto, esto da pie a las más alocadas y divertidas situaciones, como esta del tenedor. Ja, 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 qué divertido, ja, ja, ja. O esta otra en donde el actor se resbala aunque hay piso derrapante. Ja, 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 qué divertido, ja, ja, ja. Si esta trama les suena un poco familiar, es porque la película se roba descaradamente, perdón, se inspira en el bebé de Bridget Jones. Algo que llama mucho la atención es el uso del color amarillo en toda la película. Pero esto no se usa porque el color amarillo signifique lógica, sabiduría, creatividad o confianza. Se usa porque la película está patrocinada por Coppel. O por el América. O el director es fan de los Simpson. O le encantan las películas de Wes Anderson. La verdad es que no importa porque el uso de color aquí no tiene ningún sentido como la puta película. En el número 4, Rebelión de los Godines, escrita y dirigida por Carlos Moret. Se estrenó en 800 salas y recaudó 11 millones de pesos. Si se preguntan por qué les estoy diciendo estos números, es para que se den cuenta de que nadie ve estas películas. Muchas veces pensamos que la razón por la que se hacen estas porquerías es porque hay público que las ve. Pero después de ver estos números nos damos cuenta que a nadie le interesan y que estas películas difícilmente recuperan su inversión. De esos 11 millones, la mitad se la queda el cine. A eso le restamos otro 20% de la distribución y hay que restarle otro porcentaje de la publicidad.
Así que de los 20 millones que costó esta película, solo recuperó 3. Así que no, estas películas no se hacen porque hay gente que las ve. Se hacen porque son muy fáciles de hacer. La rebelión de los Godines no trata de una rebelión. El título no tiene sentido, como tampoco tiene sentido nada en la película. Nuestro protagonista es Gustavo Egelhaf. Su abuelo está enfermo, así que él deja su negocio del cual es dueño y se mete a trabajar en una oficina para que esa oficina pague el seguro médico del abuelo. En la oficina, Archie Capulina nos explican las reglas de ser Godines y nos enteramos que la contratación de nuestro protagonista depende de que desarrolle una app, lo cual le va a llevar como un mes. ¿Pero qué no se suponía que le urgía entrar a trabajar a esa oficina? ¿Porque esa oficina le pagaría el seguro médico al abuelo? ¡Santa madre de Dios! Sí, lo adivinaron. Ver el canal del Congreso durante una hora es más divertido que ver 10 minutos de esta basura. En el número 3, Cindy la Regia. Aunque algunos la llaman arriesgada, yo la llamaría Estereotipos la Película. Todos hemos visto que en las telenovelas, la niña pobre sale de su pueblo, llega a la ciudad para vivir con los ricos y así cambiar su destino. Parece que hoy en día el cine arriesgado es cambiar las clases sociales. En Cindy la Regia, una niña rica sale de su pueblo, llega a la ciudad para vivir con los pobres y así cambiar su destino. ¡Qué guión tan arriesgado! Lo que aquí sucede lo vimos hace 25 años con Rachel Green de Friends, claro, mezclada con un poco de El Diablo Viste a la Moda. Es una película sobre ricos, escrita por ricos, que muestra la difícil vida de los ricos. Es que de verdad, nadie puede entender lo difícil que es salir de su casa, hay que hacer una película sobre eso. ¿No saben lo difícil que es lavar tu ropa tú mismo, o sea, sin Doña Mari? Deberíamos de hacer una película sobre eso. ¡Iu! ¿No saben? Hay una cosa que se llama trabajo, hay que ir todos los días, hay que levantarse temprano. ¿No saben? Necesitamos una película que retrate lo difícil de esa vida. Por favor, que alguien le dé 20 millones a la hija de Ángeles Mastretta y Héctor Aguilar Camín para que haga esta película tan necesaria para México. En el número 2, Cuidado con lo que deseas, película que se estrenó en 600 salas y recaudó 11 millones. Como lo dice en los comentarios Carmen Alicia, aquí en México las películas actuales de comedia dan miedo y las de terror dan risa, pero Cuidado con lo que deseas da pena. Es una película realmente muy mal hecha, aburrida, con efectos especiales como si Serafín y Furcio tuvieran un hijo, con actores que no se esfuerzan y un guión que podría resumirse en A y B son hermanos, A quiere matar a B, B quiere matar a A. Se pelean, en la escena de la pelea le cortan los dedos a este actor, pero en la siguiente escena se le olvida que le habían cortado los dedos, véanlo aquí. A mata a B, pero su esposa lo mata a él. Fin. De verdad, comunidad, el episodio de Congul congelado de los Simpson tiene más sentido y explica mejor todo que en esta película. Un verdadero asco. Y en el número 1, la posición de honor, Fuego Negro. La película trata de un hombre que busca a su hermana en un hotel y una niña con poderes le dice que la tiene la mafia local. Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿por qué se llama Fuego Negro? ¿Por qué aparece Miguel Hidalgo? ¿Por qué las peleas parecen de videohome? ¿Por qué aparece un vampiro? ¿Por qué las escenas de golpes son tan chavas? ¿Por qué le sale esta cosa negra de la boca? ¿Por qué los actores no leyeron el guión antes de aceptar esta jalada? ¿Y por qué Tenoch Huerta es tan sexy? Tantas preguntas, ninguna respuesta. Y es que, aunque veas 5 veces la película, no vas a encontrar ninguna de estas respuestas. ¿Por qué? Porque ni el escritor de esta mafufada lo sabe. Esta película es tan mala, pero tan mala, pero tan mala, que se va a volver una película de culto. Se los juro. Y así, comunidad, llegamos al final de este reencuentro. Desgraciadamente, hoy se acaba de estrenar en Netflix El Testamento de la Abuela, que estoy seguro que estaría en los primeros lugares. Pero la verdad es que no la he visto. Prometo verla mañana y hablaremos de ella pronto. Pero antes de irnos, me encantaría saber cuáles fueron las peores películas mexicanas que ustedes vieron este año. No importa si es una, si son 3, 5 o 10. Me encantaría saber cuáles no les gustaron a ustedes. Cindy Garza, estás en la Ciudad de México.
Thank you.